just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing. Yo creo que la época más hermosa, más feliz, más increíble fue siempre cuando éramos chicos. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. Nosotros en realidad cuando éramos chicas, las amigas éramos nosotros. Salíamos a pasear por el parque, las hermanas. Teníamos algunas amigas, pero a todos lados íbamos juntos, al cine, a la plaza, eso sí, hasta las 8 de la noche, porque después papá, a las 8 tenemos que estar en casa. Era curioso, porque de las tres, era la más seria. A veces parecía que se levantaba un poco, ¿viste? No reviraba, pero nosotros éramos más normales. Pero las vueltas por la plaza, las idas al cine, que íbamos todos los domingos, en la última fila del Teatro Junín, son cosas que nos ha quedado adentro, porque hemos tenido una niñez y una juventud feliz y armoniosa. Y hay cosas que nos enseñaron nuestros padres con muchísimo cariño. Padecía con severidad, pero qué lindo, porque se aprendió tanto a cómo se debe vivir, cómo tú tienes que ubicarte en el medio que estés, ¿no? Y bueno, y después, cuando empezamos a crecer, qué sé yo, ella eligió también una forma de arte, ¿no? Empezó con la declamación, y era sensacional, era buenísima, fue muy buena.
primero que nada, Olga es mi hermana. Y una hermana es para siempre. O sea, hemos pasado toda la vida juntas, en todos los aspectos de nuestra vida, compartiendo todo desde niño, adolescente, algún amorcito por ahí escondido que nos confiaron. Y ahora, en estos momentos, conversamos de ello, que en realidad nos recordamos un montón de cosas, nos sentamos en el parque, ¿te acordás de esto? Olga, bueno, es una persona muy sensible, siempre trata de mejorar todo, de acomodar todo, de ayudar a todos. En realidad, así somos nosotros, porque así nos enseñaron nuestros padres. Pero bueno, yo he compartido toda la vida con Olga. La conozco, por supuesto, como somos hermanas, eso no hay que decirlo. Pero es una persona agradable, educada, elegante, porque la verdad, elegante, le gusta siempre estar bien vestida. En realidad nuestra madre nos enseñó así, no salir sino estar arreglada. Y bueno, y para mí, es mi amiga, es mi hermana del alma, y la quiero muchísimo y no puedo hablar más. Me retiro de INAME enriquecida y con el orgullo de haber pertenecido a un organismo de tanto contenido social y humano. Me retiro con la tranquilidad de espíritu de haber dado, o por lo menos haber tratado de dar, lo mejor de mí con todos los errores lógicos de una función tan difícil. Yo pienso que me voy enriquecida porque el enriquecimiento del INAME está en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, con los chicos y con los jóvenes. Hola, convirtió para mí, de momento que yo ingresé al pensamiento del Consejo del Niño, no solamente en mi jefe, sino además en mi maestra, en mi confidente, en mi amiga, en mi compañera, y en la verdad en una mentora.
fue la que nos enseñó a trabajar, a mí, una cantidad de gente, y por eso yo la verdad que estoy en deuda eternamente con lo que ella ha significado en mi vida. La verdad es una de las personas más significativas en mi vida. Si yo tuviera que hablar con ella, yo pensaba que tendría que decir que otro gran de otros aspectos. Yo lo viví en dos partes, para mí, como yo la viví a ella. Por un lado, desde el punto de vista profesional, de trabajo, y lo destaco esto porque soy la persona, vuelvo a insistir, que creo que puede dar más fe de lo que fue ella en el trabajo. Olga nos enseñó realmente que no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace. Ella nos enseñó que este trabajo en el Consejo del Niño ahora, y después fue el INAME, y hoy es el INAU. Olga dejó el dispositivo armado de lo que hoy es el INAU de Río Negro. Es decir, Olga armó lo que yo después recibí, que es los dispositivos básicos de todo lo que es la atención integral de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, yo la considero la creadora de lo que hoy es el INAU de Río Negro. Fue una persona que nos enseñó que había que ser profesional en el trabajo, que había que ser honrado, dedicado, comprometido y responsable. Pero además me enseñó que esto es más que un trabajo. El trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias que son vulnerables o invulnerados es un trabajo que además de profesión nos obliga a tener mucho amor. Mucho amor, mucho equilibrio emocional, mucha dedicación y mucho poder escuchar. Y Olga nos enseñó eso con lo mejor que se puede enseñar, que es con el ejemplo. Olga fue una persona que supo escuchar y supo respetar al otro, supo respetar los tiempos de los otros y supo respetar a aquella gente que venía a plantear sus problemas. Y eso para mí fue un ejemplo que hasta hoy lo sigo sosteniendo. Yo digo siempre que Olga, como dice el poeta, Olga y yo trabajamos en el mismo escritorio, en la misma 20 años juntas, pero juntas, realmente juntas. Ella lo sabe que yo les fui fiel toda la vida porque ella se lo merecía, realmente se lo merecía. Y como yo te decía, como dice el poeta, yo creo que ella con ella, codo a codo, fuimos mucho más que dos. Entonces, desde el punto de vista profesional, realmente tenemos todo para hablar de esta mujer que le dedicó. Cuando ella se jubiló, nosotros le regalamos un reloj. Y el reloj decía lo que para mí sintetiza lo que fue Olga en el trabajo. 42 años de amor. Que es una vida entera, una vida entera. Thank you.
Yo creo que ella siempre tendría que haber hecho teatro, porque no solamente tenía la figura, sino que era la voz. Y ella siempre tuvo una voz muy parecida a la mía, porque a veces nos confundían, ¿viste? Era una voz bien colocada, y era su pasión realmente. Sabes que hemos compartido muchas cosas juntas, que hemos pasado momentos muy agradables y que son los que tenemos que rescatar. Hace un año estábamos brindando en un crucero. Acordate lo divino que pasamos, lo lindo que estuvimos y cómo disfrutamos. Espero que algún otro día podamos hacer. Que este día sea muy especial para vos. Sabés que te queremos y que estamos en todo momento contigo. Un beso muy grande y un abrazo. Olguita, Olguita Rosa. Rosa, nombre de mamá. Bueno, espero que tus 80 años sean como cuando yo los cumplí con toda la familia. Perdóname que me emociono, pero es tan lindo tener cuatro hermanos, ser cuatro hermanos, unidos como somos nosotros. No importa lo que pase, no importa lo que nos diga la vida. Somos hermanos, somos Tonero y Gasparoli, que por siempre estarán juntos. Por eso, Olga, para mí es una alegría que te haya podido decir esto cuando tú cumples los 80 años. Primeros 80 años, los alegres 80 años, dejando de lado todo lo feo que ha pasado en nuestra vida, pensando solamente en lo hermoso que hemos sido como hermanos y que nuestra familia siempre unida. Con gran corazón te digo felicidades. Actualmente pensar que los cuatro hermanos estamos vivos, sanos,
activos. Eso es maravilloso. Onda, por un lado, fue una persona honesta, muy honesta, de todo punto de vista, no solamente honrada, sino honesta, que para mí es mucho más amplio, que es la honestidad como persona, ser persona transparente, una persona amiga, una persona de guardar secretos, de escuchar cuando tienes que escuchar y darte consejo cuando lo debes dar. Que siempre ha amado profundamente a la familia que tiene, profundamente desde Orlando hasta las hijas, hasta los hijos, a los nietos, profundamente. Ella realmente uno la veía, ese amor, pero nunca permitió que nada, ella supo dejar los problemas y las cosas, el escalón del trabajo. Ella entraba, no importaba, tuvo momentos difíciles en su vida y nos enseñó que hay que atravesarlo como una dama. Ella nunca se desmotivó ni se mostró quebrada. Ella en momentos difíciles de ella dejaba el problema en la puerta y no la veía entrar como lo que esperaba de ella. Seguía siendo la guía nuestra, no es la quebrada ni la desmotivada, no, seguía siendo la guía, entraba como lo que es ella, una lady, una dama perfecta, arreglada, impecable, hermosa, linda. Es, la verdad que entraba a trabajar con toda la fuerza, como que la vida le sonríe en todo momento. Entonces, para eso, para mí, fue también otra gran enseñanza. Entonces, creo que Olga se merece realmente todo lo que podamos homenajearla. Es lo realmente es una mujer que en todos los ámbitos de su vida realmente fue un ejemplo. Creo que como persona, como profesional, como esposa, madre, abuela, como hermana, porque también profundamente sus hermanos, y realmente es una mujer, sus sobrinos, yo creo que no queda nadie a quien ella no haya brindado su amor ni su dedicación. Así que bueno, en estos 80 años, la verdad, Olga, para mí, ella sabe que yo la quiero profundamente. Siempre le decía que era como mi segunda mamá. Je me reviens.
hija, yo creo que es un ser que se desplaza en la vida con algo... No, yo no diría que fuera ingenuidad, pero, no sé, es algo etérea. Es etérea, se ríe mucho, no sé, siempre tiene una conversación, a veces cuando hablamos por teléfono, pero tal vez no está tanto en la tierra, es como que ella tiene una fantasía, ¿no? Tiene una cosa extra. Yo me la imagino siempre con alas, ¿te das cuenta? Con alas, porque es así, y creo que es hasta ahora. Y eso, en realidad, para las personas que tenemos cierta edad, es muy bueno, es muy sano. Por ejemplo, a ella le encanta vestirse, pero jamás le he visto vestirse de gris. Es un personaje y yo le quiero mucho. Salí, aventurate, perdé definitivamente tu metro cuadrado de seguridad. Bye.
sos la amorosa. Mamá, sos una grosa. Sos una reina. Mamita, te amo.